No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Constantemente Jesús se dirige a nosotros con estas palabras, porque sabe que nuestro corazón es un corazón duro. Nos cuesta transformar nuestro ser interior. Nos cuesta seguir a Jesucristo. Ojalá escuchemos hoy su voz y toque en lo más profundo de nuestro ser para que nos demos cuenta de que el seguimiento de Cristo es esencial en la vida de cada uno de nosotros. Y seguir a Cristo es vivir como Él vivió. En el Salmo hemos escuchado: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Y es cierto. Es muy cierto que sin Dios nada podemos. Lo necesitamos siempre. En Él somos, nos movemos y existimos. Él es nuestra fortaleza, quien nos anima constantemente a través de su Santo Espíritu. Y en los momentos difíciles, mi fuerza y mi poder es el Señor. Y lo sabemos. Pero lo que no entiendo es cómo, sabiendo que Él es nuestra fuerza y nuestro poder, muchas veces desconfiamos de Él. Hablamos, pero no hablamos con Él. Hablamos para escucharnos muchas veces. Hoy hemos visto cómo Moisés confía realmente en el Señor. Van a matar al pueblo de Israel, lo están persiguiendo, han conseguido salir de la ciudad y con todos los caballos y con todos los carros el faraón va tras ellos. Y Moisés vuelve a clamar a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas otra vez? No te preocupes. Y dice Moisés: ¿y cómo lo haré? Extiende tu mano. Y extendió la mano. Y el agua del mar se abrió. Y pudieron pasar los israelitas a pie por la zona del mar que se había secado. Y es que Moisés confiaba en el Señor. Nosotros, me remito a la pregunta de antes, ¿confiamos realmente en el Señor? Mirad, el Evangelio nos dice, nos vuelve a insistir en esto, porque le piden un signo a Jesús. Mirad que Jesús está pasando por nuestro mundo y está haciendo el bien, y cura a los endemoniados, cura a los enfermos, se acercan a Él para ser sanados. Y sin embargo aún le piden un signo mayor. Y les dice: sí, el signo más grande que voy a realizar es que yo moriré y volveré a la vida. Este es el signo. La resurrección de Cristo. Cristo ha vuelto a la vida. Y nosotros, ¿confiamos realmente en que el Señor está aquí? Que se hace presente con su palabra, que se hace presente en la Eucaristía, que se hace presente en el hermano, en las circunstancias de la vida cotidiana. ¿Tenemos confianza? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe como para mover montañas o es una fe para ir tirando? Una fe que no nos permite desencadenarnos de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras cadenas. ¿Cómo es nuestra fe? Una fe simplemente de movimientos, de ir para aquí, para allá, ahora vuelvo, ahora vengo. ¿Cómo es nuestra fe? Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y le digamos: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Como María, nuestra madre, no dudó tampoco que se haga según tu voluntad. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Que se lo digamos muchas veces a Dios: hágase en mí según tu palabra, Señor. Que quiero cumplir tu voluntad. Que quiero servirte. Que quiero amarte y mostrarte a mis hermanos. Que la Virgen nos ayude